Cabo Senchan. ¿Estás escuchando? Oye, ¿esto está funcionando? Taylor, sí, tu radio funciona. ¿Qué pasa? Dickinson John, oye, ya sabes, no es nada. Solo quería ver cómo estabas. No te he visto desde el juramento. Eso fue una locura, ¿no? Taylor, oye, estoy ocupado. Oye, ¿qué demonios te pusieron a hacer, eh? Yo estoy en la maldita infantería o algo así. Paso todo el día quemando nidos, cortando árboles, cargando madera. Así que lo siento, ¿tú qué haces? Vieron a la mierda, busco suministros para los oficiales que están trabajando en... ¡Ay, mierda! Supe sobre eso. Sí, trabajando en bioarmas, armas químicas, cosas así. Para quemar a los freakers, ¿verdad? Sí. Oye, Taylor, debo irme. Bien. Oye, mira, viejo, es que... Yo tengo dudas sobre esto, de la milicia de esta mierda, ya sabes. Taylor, ¿en qué canal estás? ¿Estás seguro de que no te están monitoreando? ¡Ay, mierda! Eso pensé. Tengo que irme, Saint John fuera. Persona infestada. Cabo Deacon Saint John. Oye, ¿me escuchas, viejo? Oye. Taylor, ¿qué necesitas? Ah, ahí estás. Bien, por fin descubrí cómo usar esta maldita cosa. Y estoy en un canal seguro. ¿Cómo va todo, viejo? Taylor, estoy algo ocupado ahora, así que... Sí, lo siento, viejo, perdón. Oye, y se rumora que están infiltrando drogas al campamento justo bajo la nariz del coronel. También hay cosas buenas, pero ¿sabes algo de eso? Yo no consumo drogas, Taylor. Bien, aquí vamos. Hey. Coronel, Cabo Saint John reportándose. Estoy en el último lugar en el que vieron a la teniente Norwood. Parece bastante fortificado, señor. ¿Está seguro de que quiere que me encargue de esto solo? Solo sigue tus órdenes, Cabo. Garrett fuera. Sí, señor. Mierda. Bien, vamos, idiotas, hagámoslo.
teniente está ahí? Retrocediendo. ¡Retrocedan! ¡Disparo! ¡Retrocedan! ¡Cúbranme! ¡Bien! ¡Espere! ¡Ya voy! Espera, ya voy. ¿Cómo diablos está, teniente? Saint John. Pensé que todo estaba perdido. ¿Ah, sí? Bueno, un buen amigo mío me dijo una vez, nunca pierdas la esperanza, porque si pierdes eso, será mejor rendirte. Así lo haré para mi próxima emboscada. ¿Estás bien? Bueno, oye, el campamento está a salvo y tu moto está entera. ¿Crees que puedas volver sola, eh? Sí, puedo hacerlo. Gracias, Saint John. Bien, ahora largo. Ve. Ah, no se ve tan mal. Chatarra. Te tengo. ¡Ah!
debo terminar de quemar esta zona infestada. Debe estar por aquí. Ah. Okay. Lo vuelo. Debo estar cerca. Otro nido. Coronel, señor, me reporto. Bueno, diablos, no fue fácil. Pero logré liberarla. La teniente Norwood está en camino. Buen trabajo, cabo. Enviaré una patrulla ahora. Dijo que podía volver sola, así que... Dijo que podía volver sola, así que me comunicaré más tarde para saber si llegó. Saint John fuera. Coronel, señor, solo quería saber cómo está la teniente Norwood. Cabo, acabo de leer su reporte. Asegura que tú venciste un campamento de errantes entero, por tu cuenta. Bueno, no la iba a dejar sola ahí, señor. Muy bien, cabo. El capitán Corey sugirió que lo ascendieran. Estoy empezando a ver por qué. Cabo Deacon St. John. Oye, ¿me escuchas, hijo? Oye. Taylor, ¿qué
necesitas. Ah, ahí estás. Bien, por fin descubrí cómo usar esta maldita cosa. Y estoy en un canal seguro. ¿Cómo va todo, viejo? Taylor, estoy algo ocupado ahora, así que... Sí, lo siento, viejo, perdón. Oye, y se rumora que están infiltrando drogas al campamento justo bajo la nariz del coronel. También hay cosas buenas, pero ¿sabes algo de eso? Yo no consumo drogas, Taylor, así que no sé nada de eso. ¿Por qué? No, yo tampoco. Solo vi a un chico, a uno de los nuevos reclutas, actuando de forma sospechosa. Sale y entra del campamento todo el tiempo, así que pensé que lo podía seguir. Maldita sea, Taylor. Escúchame, solo ve con Gowry y deja que él se encargue. ¡Adelántense! Solo ve con Kobe y deja que él se encargue, ¿entiendes? Sí. Así que... ¿qué estabas diciendo? Consumo drogas, Taylor, así que no sé nada de eso. ¿Por qué? Yo tampoco. Solo vi a un chico, a uno de los nuevos reclutas, actuando de forma sospechosa. Sale y entra del campamento todo el tiempo, así que pensé que vamos a seguir. Sale y entra del campamento todo el tiempo, así que pensé que lo podía seguir. Ver qué demonios está haciendo. Maldita sea, Taylor, escúchame. Solo ve con Corey y deja que él se encargue, ¿entiendes? Sí. Esa es una buena decisión. ¡Sí, aquí! Sí, bien. Saint John, hablamos después, viejo. Bien, fuera. Taylor, ¿qué demonios? Los caminos serán un poco federales y bebés, yo no te...
ustedes. Digo, no mucho, amargándose de nosotros los contribuyentes. Pero aunque sean tontos, no podemos subestimarlos. Deben saber que los de arriba se están escondiendo en algún lado, en un búnker, esperando a que los freakers se mueran. Ellos no salvaron a los hambrientos ni a sus queridos votantes, las personas por las cuales están en el poder. Salvaron a la élite de los hombres y mujeres que los apoyan. Están sentados bajo tierra, probablemente tomando champaña mientras esperan. Mientras tanto, nosotros estamos aquí muriendo, sufriendo, solo para que los federales puedan presionar el maldito botón de reinicio. Pero no contaban con algo. No somos tan estúpidos como pensaron. Y cuando los freakers se hayan ido y ellos salgan para reclamar el mundo, estaremos esperando. Oh, claro que sí. Entonces, se arrepentirán de haber salido de su escondite. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. Ay, rayos. Ni siquiera aquí me puedo librar de la maldita Radio Libre Oregon. Muy bien. ¿Dónde escondieron su búnker, eh? Sé que tienen uno. Lo tengo. Buenas noches. Siempre se necesita esto. Más recompensas. Sí. Aquí vamos. ¡Vamos! Está maldito nido. Debe estar cerca. Ah,
Bien, aquí vamos. Podría hacer algo con esto. Un envase de combustible. Necesitado. Eso debería bastar. Maldita sea, esto los atraerá a todos. Yeah.
Necesito esto. Bien, aquí vamos. Un inyector. Los de negro tenían cosas buenas. Sí, eso es todo. Otra de esas minigradoras. Sí, lo único que pasó aquí. No hay a dónde ir, ni a dónde correr. Soldado, mierda, no toques la escapatoria. No existe escapatoria, no hay forma de salir. Lo digo en serio. Estás atrapado, estás desertando. Me voy. ¿A dónde? Dios, ayúdame. Ah, Dios, eso sí que es cumplir con tu deber. Tengo el uso perfecto para esto.
Un envase de combustible. Aquí vamos. Bien. Idiotas asesinos, no puedo dejar a nadie con vida. ¿Todo? ¿Es todo lo que tiene? Sí, eso pensé. La próxima vez que hagan una emboscada, no molesten al tipo equivocado. Muy bien. Veamos si tienen un búnker subterráneo por aquí. ¿Más munición? Bien.
Chatarra. Sí, genial. Sí, aquí está. Vaya un mapa. Parece que lo marcaron bastante bien. Solo descansaré un poco.
Teniente Weaver, ¿está ahí? Estoy en la mina. Bien, bien, está bien, amigo. Echa un vistazo. El informe que vi mencionaba equipos para pruebas de minerales. Necesitarás uno. Un equipo para pruebas de minerales, copiado. El cinabrio es algo rojo, pero no brilla. Tiene un color apagado. Es difícil pasarlo por alto. Prueba el mineral. Necesita al menos 60% de pureza o no servirá. Bien, de acuerdo. Un equipo para pruebas, equipo para pruebas. ¿Dónde diablos consigo un equipo para pruebas de minerales? Tal vez en una de esas cabañas. Ah, aquí no hay nada. Un envase de combustible. No lo sabía. Muy bien, un equipo para pruebas. Sí. ¿Qué dijo? Roca roja, brillo apagado. Cinabrio, sí. Muy bien, veamos qué tan puro es. Está bien. Ese fue el último. Veamos si la bomba funciona. Más cinabrio. Eso es bueno, muy bueno. Una bomba de minería. Debieron tener problemas con las inundaciones antes de esto. Bueno, ahora solo tengo que encenderla. Necesitaba. Ya está. Ay, mierda. Esto no es bueno. Sí, ahora sí está. Ya. Sí. Da. Sí, eso es. El agua está baja. Debo terminar de recoger el mineral y después me tomaré. Necesitaré más cinabrio.
Vamos a probarlos. Sí, es lo suficientemente puro. Ah, ya casi. Servirá. Solo necesito una o dos muestras más. Aquí vamos con el cinabrio. Vamos a mirar qué tan puro eres. Ok, bien. Solo una más. ¿Cinabrio? Sí. Sí, tú servirás. Ahora solo tengo que probarlo. Un hueco de ascensor. Ay, diablos, me pregunto a dónde va. Solo hay un modo de averiguarlo. Ah, ¿qué pasa aquí? Otro túnel. Parece que lo abandonaron hace tiempo. Weaver, habla Saint John. Tengo el cinabrio que pidió. Saint John, bien, bien. Ya casi estoy listo. Oh, espera un momento. Sí, teniente. Weaver, me quedé sin alcohol isopropílico. ¿Tienes? ¿Alcohol? Sí, tengo una botella de vodka en mi tienda. Pasa después. Cielos, nunca te rindes, ¿verdad? ¡Vuelve pronto! ¡Púdrete! Saint John, sí, lamento eso. Como sea, sí, solo trae el mineral aquí tan pronto como puedas. Hay más cosas que necesito que consigas. Weaver, fuera. Thank you.
Cabo, el hombre del momento. ¿El primero? Oh. Estaba en el... ¿Teniente? No, viejo. Deja esa mierda junto a la puerta. No. La mierda del ejército. Creo que esto es lo que buscaba. De acuerdo. Sí. Sí, está perfecto. Espera un segundo. Toma. Poliestireno. Sí, ya sabes. Esos vasos para café, relleno de embalaje, esas mierdas. Sí, entiendo. Oye, amigo, por cierto, ¿cómo te fue con la bruja de la isla Wizard? ¿Habla de la teniente Whittaker? Te dije que dejaras toda esa mierda junto a la puerta. Eso sería todo. Es todo, cabo. ¿Qué quieres? No. Oye, ¿qué haces aquí? Hola, cabo. ¿Qué tal? Sargento. Déjenlo pasar. Cabo, bien. Tengo un trabajo que requiere tus habilidades únicas. Claro, sí, señor. ¿Recuerdas a Vázquez? El hombre que se fugó, sí. Lo seguimos hasta el campamento maderero, lo recuerdo. Bueno, este hombre, el sargento Lee Anderson, era su compañero. Estaba a punto de ser arrestado, pero mató a un guardia y huyó. Sus hombres sí que tienen un código de honor. Nuestros hombres. Ya eres uno de los nuestros, ¿recuerdas? Marqué en tu mapa la ubicación de donde lo vieron por última vez. Aparentemente no estaba solo, como Vázquez. Genial. No, no te había visto antes. Lucas Monroe. Sí, acabo de llegar.
Deacon St. John. Bueno, mira lo que hay. Yo tengo todo tipo de partes de moto, si tienes créditos. Sí, gracias. Sí, señor, eso es bueno. Bien, debo decir que es una buena elección. Está bien. Nos vemos, Cabo. Hola, Cabo. Mantén esa moto cerca. ¿Qué no te esfuerzas? ¿Por qué estás en mi curso? ¿Eres nuevo por aquí? Me llamo Avi Bergstrom, pero mis amigos me dicen Peggy. Deacon St. John. Sí, yo acabo de llegar. Bueno, Deacon St. John, haz tu trabajo y nos llevaremos bien. ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí, señora. Nos vemos, Cabo. Cabo, ¿qué puedo ofrecerte? Sargento. ¡Muévete, muévete, muévete! De acuerdo, será gasolina. Corría más rápido. Como se vuelve muerta. Mi abuelita capacitada. Hola, sergento. Está Cabo. Sí, señor. Sargento. Cabo St. John. Sargento. Abriré la puerta. ¡No ahora! ¡Está herido! Buscador menos, ¿no? Capitán Cowrie, estoy donde vieron por última vez al sargento Anderson. Muy bien, Anderson. Encargémonos de esto. Debe estar por aquí. ¿Dónde diablos está? Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Lobos. ¡Ay, mierda!
Aquí es. Bueno, ¿a dónde? Ay, por Dios. Están arrestando a Anderson. ¿Cómo demonios voy a conseguir mi recompensa? Lava de coyote. Bueno, no puede pasar nada malo con un hombre así. Otro campamento de merodeadores. Sí, he visto lo que trae coyotas. Un radiofaro de enero. Tengo que dar ese cuido de su manera. Por fin, rayos. Otra mini grabadora de miedo. Nota de campo, 1-4-6. Un gestor de miedo, justo lo que estamos el doctor ordenó. En el sitio designado 301, la cueva de lava de Dead Coyote. Nombrada irónicamente así desde que estamos aquí, inspeccionando los restos de canes, groupies, mutants, runners, como les dicen los locales. Oigan, hay algo que he querido preguntarles. ¿De nosotros? Sí, ya saben, de la división de investigación. ¿Cómo es que el virus salta? ¿Quieres decir cómo salta entre las especies? Sí, lo hemos visto en gatos, perros, pájaros, en esos lobos. Yo no creí que eso fuera posible. Cabo, ¿sabe lo que es una enfermedad viral neuronal invasiva zoonótica? No, no tengo idea. Piensa en la rabia. Al igual que el virus Hooligan, la rabia se propaga a través del contacto de fluidos, saliva, sangre, semen. Ay, esto es asqueroso. Y aunque primariamente infecta a los coyotes, los cultivos de laboratorio han demostrado que también puede infectar a... Mejor ellos que nosotros. Sid, por fin. Hay que recargar. Sí. Está bien. ¿Qué te parece eso?
pasa por aquí. ¿Aún tienes tu brazalete de la milicia? Le servirá algún campamento. Ay, mierda.